con la finalidad de evitar la corrupción y favorecer empresas de maletín y con la mala experiencia con las compras directas de medicamentos, las autoridades del Hospital Escuela Universitario preparan el proceso de 7 licitaciones de medicamentos y material quirúrgico para finalizar este año. En realidad, el Hospital Escuela aún está, ¿verdad?, en un proceso de compra, el cual es un proceso bastante continuo. Y sí, tenemos unas pendientes las adquisiciones ya que se publican esta semana para que es adquirir equipo médico para los diferentes servicios que tiene el Hospital Escuela. Adquisición de equipo médico especializado, ¿verdad?, que nos permitirá pues mejorar la atención de los pacientes. El presupuesto también es una información que queremos mantener aún la reserva, pero sí son varios procesos de licitación. En los últimos procesos recientes les manifiesto que hemos recibido por no menos de 20 ofertas, ¿verdad?, en nuestros procesos de licitación. Eso es un síntoma muy importante. Significa que la empresa privada cree en los procesos de licitación del Hospital Escuela. Sin embargo, los procesos de licitación privada son bien vistos por la sociedad civil, pero aún no están conformes con algunos elementos que se debe considerar al momento de las ofertas. Bueno, esa es parte de la discusión que hubo hoy, porque el señor Juan Jiménez decía que hay que revisar todos los procesos en el Estado establecidos en las leyes y que introducen procedimientos oscurantistas y procedimientos que no garantizan que la sociedad hondureña, que las personas que trabajan obteniendo información, por ejemplo los periodistas en este país, pues no se garantice la disponibilidad de la información y igualmente facilitar el trabajo a la prensa, que tiene la función social de transmitir información para la participación ciudadana en los asuntos públicos. Asimismo, la Fiscalía contra la Corrupción y el Consejo Nacional Anticorrupción hicieron las recomendaciones de los últimos procesos. No obstante, en este último proceso se esperan alrededor de unas 20 empresas y que sean totalmente transparentes. La transparencia con la cual se realizan estos procesos pues nos permite seleccionar un buen oferente, una buena empresa que nos va a brindar buenos equipos y consecuentemente mejorar la atención de los pacientes. Hemos adquirido también medicamentos, materiales médico quirúrgico, equipo médico de igual manera, ¿verdad? También la adquisición de una ambulancia que también nos va a permitir pues mejorar la atención de los pacientes del Hospital Escuela. Nos damos cuenta de que la licitación está otorgada, de que los contratos están otorgados hasta que ya se han firmado. Entonces no permite, primero, que la prensa hondureña sirva de un controlador social, porque la información que logra dar la prensa es hasta que ya está aprobado. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.